Hola, ¿cómo estás? Soy Mario y te doy la bienvenida a este nuevo video en el que quiero presentarte a alguien muy especial. Se trata de Alexandra Villarroel. Ella nos va a acompañar el día de hoy en una entrevista en la que vamos a hablar principalmente sobre la seguridad en sí mismo y la autoconfianza. Bueno, respecto a Alexandra, te cuento un poco de que ella es graduada en emprendimiento, gestión de negocios, es autora internacional, columnista, conferencista motivacional, anfitriona y productora de un programa de televisión. Ha escrito un libro, Más allá de la belleza. Tiene certificación como coach de vida y bueno, ha ayudado a cantidades de personas. De hecho, tuve que anotar todo lo que ella es porque pues, de verdad es sorprendente. Y pues nada, entonces la idea es que vamos a discutir hoy sobre el tema de la autoconfianza, más o menos la autoestima, la seguridad en sí mismo. Y vamos a ver cómo puede ayudarnos como en nuestra vida a desarrollar esta etapa que para muchas personas supone una gran dificultad. Hola Alexandra, cuéntanos cómo estás. Muy bien, ¿y ustedes cómo están todo el mundo? Gracias por la bella introducción, son muchas cosas a decir, muchas gracias. No, gracias a ti pues por participar, por de verdad brindarnos tus palabras, por ayudar a toda esta gente que de pronto está como muy deseosa. Eso creo que los temas que más le interesa como la audiencia es justamente ese, cómo mejorar su confianza en sí mismos. Debe ser por algo, ¿no? Claro, mucha gente tiene dificultad con eso y creo que es una etapa de nuestras vidas que normalmente es a la edad de la adolescencia, que uno comienza a buscar esa seguridad y muchas personas no rehúsen a esa edad y pasan todas sus vidas queriendo tener esa confianza, esa seguridad en sí mismo. Entonces es un tema muy, muy importante. Total, de acuerdo. Ok, bueno, yo creo que vamos como entrando en materia porque la gente debe estar emocionada. Así que la primera pregunta que tengo aquí para ti es, ¿cómo podemos entender de forma sencilla lo que es la seguridad en sí mismo, la autoconfianza? Algo, un concepto simple, de pronto para que la gente se dé una idea de qué se trata. Bueno, creo que la mejor manera de explicar la autoconfianza y la seguridad en sí mismo es simplemente al ver la palabra, las dos palabras, confianza y seguridad. ¿Qué cosa quieren decir esas palabras? Por ejemplo, si tú tienes confianza en una persona, es que tú tienes confianza en esa persona que las decisiones que va a tomar, que las cosas que va a hacer, van a ser, si uno puede decir, positivas. Por ejemplo, si estás en una pareja y tú tienes confianza en tu pareja y tienes esa seguridad en tu pareja, pues tú sabes muy bien que ¿qué importa lo que la persona va a hacer, a dónde va a ir? Tú tienes esa confianza que, por ejemplo, no te va a traicionar. Quizás no tienes confianza en las otras personas, pero en tu pareja. Entonces, tener esa confianza para ti mismo, para ti mismo, de saber que tú puedes traducir en la vida, de saber que tú tienes lo que necesitas verdaderamente, todas las herramientas dentro de ti para poder hacer lo que tú quieres y llegar a cualquier meta que te pones. Eso creo que es la mejor manera de explicarlo. Simplemente al mirar esas dos palabras, seguridad y confianza, y lo que quieren decir esas palabras, lo que significan. Comprendo. Ok, entonces como que la idea es que cuando yo tengo una buena confianza en mí mismo es más fácil alcanzar el éxito. Claro, ¿Estamos de eso acuerdo? Ok. definitivamente, definitivamente. A pesar de que pronto ya como que lo dijimos en el primer punto y lo que te estoy diciendo, ¿cuáles son como los beneficios de tener una gran autoconfianza? De pronto se me escape alguno. Bueno, pues puede, como venimos a decir justamente, creo que tener una alta autoconfianza va a hacer que vas a llegar más rápido, se puede decir, o simplemente que vas a llegar a tus metas. Creo que es muy difícil, si no se puede decir imposible, de llegar a realizar tus sueños, a que sea, por ejemplo, crear una empresa, escribir un libro, cambiar el mundo. Cualquiera que sea tus sueños, necesitas tener confianza en ti misma. Hago una gira de las escuelas secundarias desde 2010. Voy a las Sí. escuelas en Canadá, por todo lado en Canadá, y hablamos a los jóvenes. Y este año he estado haciendo también la gira se llama la Tournée Trouve ta Place, que es con el Ministerio de la Inmigración, y vamos y hablamos a los jóvenes sobre cómo hemos hecho para llegar a realizar nuestros sueños y nuestras metas. Y hay uno de los motivadores que está ahí como yo y que está hablando a los jóvenes, que él llegó a sus, pienso, 30 años a Canadá, y él viene de África, y él tuvo que luchar mucho, mucho para llegar a realizar sus sueños. Hoy día trabaja en la más grande empresa de aviación en el Wow. mundo y tiene un muy buen puesto y también ha escrito un libro. Y él dice que cuando se vino a Canadá, había un concurso por todo lado en el mundo, había más de 10.000 participantes y una persona iba a ser elegida.
Él dice a los jóvenes, él dice, yo no era el más inteligente, yo no era el más guapo, yo no era el más joven, yo no era el que tenía el más de diplomas, pero dice, yo era, el que tenía lo más de confianza y seguridad en mí mismo. Yo me dije, si una persona va a ser escogida, si una persona va a ganar esto, va a ser yo. Y eso hace la diferencia entre las personas. Puede ser la más inteligente, la más bonita, la más de todo, pero si tienes confianza en ti misma, es ahí de verdad que vas a reducir en la vida y que vas a lograr tus metas. No solo cuando se trata de tus metas y de tus sueños, pero también creo que es importante cuando se trata de las relaciones amorosas. Creo que si no tienes confianza en ti misma y comienzas una relación con una persona, va a ser muy difícil para ti de tener confianza en la otra persona y van a comenzar las inseguridades, vas a estar celosa, es que está hablando con otra, es que está hablando con otro. Entonces es muy importante en diferentes dimensiones y áreas de tu vida la autoconfianza y tener esa seguridad en sí mismo. Muy, muy importante. Qué interesante, Alexandra. Ahora yo te pregunto, ¿será que es necesario tener una alta autoestima para desarrollar la seguridad en sí mismo? ¿Ambas cosas son como, significan lo mismo? ¿Tienen diferencia de pronto que podamos aclarar acá? Tienen una diferencia y muchas personas piensan que es lo mismo, pero la autoconfianza y la seguridad en sí mismo es una cosa. La autoestima y el amor propio son otra cosa. Es como, por ejemplo, yo siempre otra vez comparo a una relación amorosa. Cuando tú te enamoras de alguien y comienzas a resentir ese amor y esa estima por esa persona, sentir que estimas a esa persona, en primero viene la confianza. Tienes que en primero tener una confianza y sentirte en seguridad con esa persona para después poder resentir amor por esa persona. Si no, va a ser disfuncional. Si resientes amor y no tienes confianza, la relación simplemente no va a funcionar. Así que la primera cosa que la gente tiene que entender es que en primero, antes de poderte amar a ti mismo y tener autoestima, tienes que tener confianza en ti mismo y tienes que tener esa seguridad en ti mismo. Así que son dos cosas diferentes. Y otra vez, la mejor manera de comprender esas dos definiciones, si se puede decir, es al ver las palabras, estima. Como por ejemplo cuando estás escribiendo una letra a alguien y que escribes estimado, estimada, es porque tienes una estima por esa persona, es porque no amas necesariamente como amor, no estás enamorado de esa persona, pero por ejemplo el amor propio es así, es qué cosas sientes cuando tú amas a alguien, entonces es que te sientes así por ti mismo, por tu propia persona. Esa es la mejor manera de entenderlo, así que sí son dos cosas distintas. La autoconfianza y la seguridad en sí mismo y el amor propio y la autoestima son dos cosas diferentes. Ok, bastante interesante. Esta pregunta te la hice porque, de hecho, veo que muchas personas como que las confunden ambos conceptos. Ahora, de pronto, me surge la duda de si existen como niveles o escalones que pudiéramos considerar en cuanto a la autoconfianza, a la seguridad en sí mismo. ¿Será que de pronto yo me encuentro en algún nivel en este momento? ¿Puedo estar en uno más alto? ¿Cómo puedo saber si estoy en alguno? No sé, se me ocurre esa duda. Pues sí hay, yo creo, diferentes escalones y niveles para los dos, para el amor propio y para la autoconfianza. La mejor manera para, voy a comenzar por el amor propio, y eso yo dijera que no, es más como un nivel. El amor propio no son niveles para llegar al amor propio, pero es un nivel y es allí que uno se da cuenta de la importancia del amor propio. En este ejemplo que les voy a dar, no sé si tú conoces o quizás otras personas que nos están escuchando conocen, es muy conocida en la psicología, la teoría de Maslow. Sí, la teoría de Maslow que explica cómo uno puede llegar a la autorrealización. Entonces, cómo uno puede llegar en la vida a sentirse como una persona realizada y a realizar sus metas y sus sueños y todo eso. Y explica los diferentes niveles en la pirámide. Exactamente. Y el nivel superior, claro, el nivel que está arriba, que todo el mundo como seres humanos queremos llegar a ese nivel, pues es la autorrealización. Pero el nivel que viene justo antes es la autoestima. Entonces ahí podemos muy fácilmente ver la importancia de la autoestima, porque si uno no llega a la autoestima va a ser muy difícil, casi imposible, de llegar a la autorrealización. Entonces voy a explicarles rápido cuáles son todos los niveles. El primer nivel es las necesidades fisiológicas. Entonces, como seres humanos tenemos diferentes necesidades y una de las necesidades de base verdaderamente que tenemos al nacer son las necesidades fisiológicas, que son de comer, que son de dormir, que son de utilizar el baño, de ir al baño, que son mismo de vestirse y de tener un techo por encima de la cabeza. Entonces, todas esas necesidades que son más fisiológicas son la base, que cuando uno es niño uno llega a ese nivel. Desgraciadamente hay muchos niños alrededor del mundo que ni pueden llegar a ese nivel y eso hace que no van a llegar al segundo nivel, que es las necesidades de seguridad. Entonces, si un niño
no siente que tiene esas necesidades de base, si uno puede decir llenadas, en francés se dice comble. Disculpen todo el mundo que me confundo entre las tres lenguas y entre las palabras, pero... No te interrumpo un segundito. Sí, lo que pasa es que para aclararles aquí a todos, Alexandra habla una cantidad de idiomas pues muy interesante y bueno, lo que ella se refiere es como a tener las necesidades satisfechas. Satisfechas, exactamente, esa es la palabra que quería encontrar, exacto. Entonces cuando uno tiene esas necesidades satisfechas, las primeras de base que son las necesidades fisiológicas, uno puede llegar al segundo nivel que son las necesidades de sentirse en seguridad, de sentirse que uno está bien en el entorno que uno tiene, que uno siente que se siente en seguridad. Y eso normalmente a la edad de los 3, 4 años es ahí que el niño va a comenzar a darse cuenta. Es que tengo un papá y una mamá que me quieren y que están ahí para mí, es que me siento en seguridad, es que tengo un techo por encima de mi cabeza. Todas esas necesidades van a llegar. Y como he dicho, si las necesidades de base, que son las necesidades fisiológicas, no están satisfechas, como has dicho, pues uno no puede llegar a la segunda. Después la tercera, después que la necesidad de seguridad esté satisfecha, pues uno puede llegar a las afiliaciones y a la necesidad social. Eso normalmente a la edad de 7, 8 años va a comenzar el niño a tener esas necesidades. Cuando entra a la escuela, amigos, amigas, tener ese grupo alrededor de él. Y otra vez, para pasar, es cuando uno pasa ese nivel, uno llega finalmente a la necesidad de autoestima, que es lo que estamos hablando hoy. La necesidad de autoestima muchas veces va a llegar alrededor de la edad de 11, 13 años. ¿Es que escuchas ese ruido? Ah, ok, escucho un ruido. ¿Es que estás escuchando? Es que... Sí, que me acaba de pasar un helicóptero por acá por encima de mi cabeza. Ok, pues como digo, la necesidad que estamos antes de la autorrealización va a ser la necesidad de la autoestima. Y es ahí como alrededor de la edad de 11, 12, 13 años que el niño va a comenzar a resentir esa necesidad, porque ahí va a comenzar a ver en las revistas, sobre todo las niñas van a ver las revistas, las mujeres van a ver la televisión, yo quiero ser como ella y como la otra. Entonces van a comenzar a no sentir amor propio por ellas mismas, desgraciadamente, por los medias y todos los mensajes que hay en la televisión y en los medias. Y entonces es ahí verdaderamente que es la parte la más esencial, y muchas mujeres van a pasar la mayoría de sus vidas ensayando y tratando de satisfacer, no sé si se dice, esa necesidad, la necesidad de la autoestima. Y sí, no rehuses a satisfacer esa necesidad, no puedes llegar al último nivel, al nivel superior, que es el nivel de la autorrealización. Entonces, eso es para el amor propio y para la autoestima. Creo que es la mejor manera de explicarlo y de ver la importancia con la pirámide de Maslow. Y después, si uno quiere ver más del lado de la autoconfianza y de la seguridad en sí mismo, uno puede ver cómo es que eso es formado. Entonces, ¿cómo es que vas a reducir a tener confianza en ti mismo? Yo lo explico de esta manera. Hay dos cosas que hacen que vas a tener confianza en ti mismo. Hay lo que yo llamo las afirmaciones internas y después las afirmaciones externas. Las afirmaciones externas van a llegar normalmente al comienzo de nuestra vida, al comienzo cuando somos niños. Y eso es lo que vemos alrededor de nosotros y los que escuchamos. Entonces, si por ejemplo un niño va a crecer en un entorno muy negativo, donde hay mucha violencia, donde él se hace abusar, donde ve mucha pobreza alrededor de él, pues eso van a crear afirmaciones externas, creencias que el niño va a tener sobre la vida, sobre el dinero, sobre las relaciones. Va a ver a sus padres, si sus padres siempre se están peleando, pues va a tener esa imagen de lo que es una pareja. Entonces, el niño normalmente en su niñez es ahí que las afirmaciones externas van a entrar. También hay, por ejemplo, cuando los niños, lo que los padres nos van a decir cuando somos niños. Si, por ejemplo, nuestros padres nos dicen siempre, eres un estúpido, nunca vas a reducir en la vida, eres bueno para nada y no sirves, pues es normal que el niño va a tener mucha, mucha dificultad a tener confianza en él mismo. Pero sí, al crecer uno se hace decir siempre, tú eres increíble, tú vas a reducir a realizar todas las metas
y todos tus sueños, pues es ahí que uno va a tener esa confianza, que va a comenzar a desbloquearse. Entonces, eso llega, las afirmaciones externas, al comienzo de nuestras vidas. Alrededor de los 8 o 9 años, cuando la zona crítica del cerebro comienza a desbloquearse, porque el cerebro es dividido en dos partes, y estoy segura que eso tú también sabes, la parte del subconsciente y la parte del consciente. El consciente es como 10%, subconsciente 90%, y en la parte del subconsciente hay la zona crítica. Y la zona crítica de un niño va a comenzar a desbloquearse, como he dicho, a desarrollarse, tuviera que decir, alrededor de la edad de 8 o 9 años. No sé si tú tienes hermanitos o primos, y no sé si ves que a esa edad comienzan ya a tener como opiniones y comienzan a ser más críticos. Y ya es como las cosas que le dices, ya es como no son tan crédulos, no van a creer en todo lo que le dices. Es ahí que ya comienzan a darse cuenta que el Papá Noel no existe y todas esas cosas. Entonces, es a esa edad que el niño comienza a desbloquear esa zona crítica, y es ahí que puede comenzar a desarrollar sus afirmaciones internas. Y las afirmaciones internas son lo que uno sabe que uno es. Entonces, las cosas, tus talentos, tus conocimientos, tus cualidades, todas las cosas que tú sabes que eres y que sabes que qué importa lo que va a pasar en tu vida, eso siempre va a seguir contigo. Y eso es lo más importante, porque muchas veces, y muchos seres humanos en este mundo siempre van a solo fiarse a sus afirmaciones externas. Entonces, a lo que la gente va a decir, las opiniones que la gente tiene, todas esas cosas, siempre solo van a estar pensando en eso. Pero eso puede crear un problema, porque si primeramente son afirmaciones externas negativas, pues claro que te va a afectar de una manera negativa tu confianza. Pero mismo si son afirmaciones positivas, siempre doy este ejemplo. Si por ejemplo hay una mujer, una joven mujer, que toda su vida ella se hace decir que ella es la más bella, que ella es la más sexy, cuando camina en la calle todos los hombres la miran, ¿qué va a pasar a esa mujer cuando va a tener 60, 70, 80 años? ¿Qué va a pasar con esas afirmaciones externas? Ya no va a tener esas afirmaciones externas. Entonces, ¿qué va a pasar con su confianza en ella misma, con su seguridad? Se va completamente, exactamente. Entonces, por eso que las afirmaciones externas sí nos afectan como seres humanos, porque somos seres humanos, pero no hay que darle mucha atención. No hay que siempre estar creyendo en todo lo que la gente nos va a estar diciendo de la persona que somos. Entonces, lo más importante verdaderamente es tus afirmaciones internas y las cosas que tú sabes que aunque tengas 70, 80, 90 años van a seguir siendo la realidad de quién eres. Y lo importante es que formes tu confianza en ti misma y tu seguridad en ti misma sobre tus afirmaciones internas. Eso creo que es la mejor manera de explicar los dos y cómo son. Bueno, yo creo que otra de las habilidades de Alejandra es como leer la mente, ¿no? Justamente la quinta pregunta era ¿qué influencia tenía el entorno sobre la autoconfianza y el concepto que podamos tener de nosotros mismos? Y de pronto, ¿qué decirle como a las personas que se dejan de llevar por las opiniones de otros? Aunque creo que queda muy claro que de alguna manera u otra, por más fuerte que sea esa influencia, nosotros mismos, y justamente desde los 8 o 9 años, tenemos la capacidad de desarrollar un criterio propio, de desarrollar nuestros propios conceptos y de hacerlos, como quien dice, tan sólidos como roca, de tal manera que lo de afuera no nos afecte de ninguna manera y sepamos, independientemente de nuestra edad y de nuestras situaciones y circunstancias, qué es lo que somos y por qué debemos amarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tal si pasamos a la última pregunta en donde, pues básicamente quería de pronto decirle a Alejandra si nos da unos 5 tips o pasos como para desarrollar esa seguridad en sí mismo, que la gente pueda tener en cuenta y que sea como práctico para que de una vez como que inicien su camino hacia la cima del éxito? Muy buena pregunta, porque yo creo que muchas personas están buscando justamente eso, como pasos concretos que uno puede hacer, porque muchas veces hay tantas teorías, hay tanta información sobre la autoconfianza, sobre el amor propio, pero no hay verdaderamente, ok, ¿qué cosas puedo comenzar a hacer a todos los días para poder justamente desarrollar el amor propio y la confianza en sí misma? Entonces, la primera cosa que yo dijera a cualquier persona que quiere tener más confianza y mismo, después claro, de tener la confianza, tener amor propio, sería de rodearse de gente positiva. Justamente estábamos hablando de la gente y del entorno y de la importancia del entorno, pues es muy importante que te rodees con gente que están ahí para decirte lo increíble que eres y lo magnífico que eres y que puedes reducir y que vas a llegar a lograr todas tus metas y tus sueños. Yo me acuerdo al comienzo de mi carrera cuando había dicho a mis amigos, en el tiempo que eran mis amigos, que iba a escribir un libro, todos se pusieron a reír.
se pusieron a reír, decir, tú vas a escribir un libro, ok, como Alexandra va a escribir un libro, y claro, un año después ya estaba escrito el libro, pero entonces ya me di cuenta a ese momento que tenía que comenzar a rodearme de gente positiva, de gente que cuando les vas a decir, yo voy a escribir un libro, la gente va a decir, qué bien, tú vas a reducir, tú sí puedes. Entonces eso es muy, muy, muy importante, porque sí pasas tus días rodeándote de gente negativa, de gente que te dice que eres estúpido y que no sirves para nada y que no vas a reducir, pues va a ser muy, muy, muy difícil de desarrollar esa confianza en ti mismo que deseas desarrollar, claro. La segunda cosa que yo dijera, y eso es un truco, encuentro que es muy, muy bueno, que sirve mucho y que muchas personas ven, es como un... Tengo que decir que es como un paso y un truco un poco superficial, pero es algo que igual sirve, que igual puede ayudarte a desarrollar verdaderamente tu confianza en ti mismo, y eso es de utilizar tu fisiología y tu cuerpo para sentirte como si tuvieras confianza. Entonces, si por ejemplo tú sientes que no tienes necesariamente confianza en ti mismo, vas a ver que la manera que caminas en la calle va normalmente a ser con la espalda así, mirando al suelo muy lentamente. Cuando hablas, es muy probable que vas a hablar así, hola, yo me llamo, así como medio tímido. Entonces, todas esas cosas, aunque tú no lo sepas y no te des cuenta, pues están afectando tu nivel de confianza. Una persona que tiene mucha, mucha confianza en sí misma siempre va fuerte, va a caminar rápido, va a caminar con la cabeza alta. Entonces, aunque todavía no sientes que tienes confianza en ti mismo, comienza y empieza a hacer esas pequeñas cosas en tu fisiología, en cambiar tu manera de utilizar, si uno puede decir, tu cuerpo y de mover tu cuerpo. Y vas a ver que con el tiempo eso va a tener una gran influencia y un gran impacto sobre tu nivel de confianza en ti mismo. Así que trata, como he dicho, camina con la cabeza alta, camina rápido. También la manera que te vistes y la manera que, por ejemplo, antes de salir a la calle es que te preparas, que te alistas, que estás presentable. Es muy importante todas esas pequeñas cosas, aunque sí son más superficiales y claro que no es como por dentro, es más por afuera. Igual son cosas que importan y que sí pueden tener un impacto grande sobre tu confianza en ti mismo. Otra cosa que yo daría como consejo a cualquier persona que trata de desarrollar su confianza es también de desarrollar sus talentos y sus conocimientos. Es muy importante, otra vez, como he dicho hace rato, las afirmaciones internas. Esas son las afirmaciones internas. Las afirmaciones internas son tus talentos, tus conocimientos, las cosas que tú sabes que eres, que nadie puede robarte, si uno puede decir. Y que importa la edad que vas a tener, siempre vas a tener esas calidades, esos talentos, esos conocimientos. Así que trata de desarrollar todos tus talentos, todos tus conocimientos. Trata de cultivarte, si eso se dice en español. Trata de leer, de verdaderamente conocer y aprender muchas cosas y de desarrollar cualquier talento. Si, por ejemplo, sientes que tú puedes cantar bien, pues trata de tomar un curso de canto. Si tú sientes que bailas bien, pues toma cursos de bailes y trata de hacer que cada talento que tienes puedas desarrollarlos, porque vas a ver que con el tiempo tu confianza, gracias a tus talentos y a tus conocimientos, pues va a comenzar a subir, va a comenzar a subir y vas a tener más y más confianza en ti mismo. Después, otra cosa que es muy importante, y yo creo de verdad que esto es la clave de la confianza, es de fijarse metas y de realizarlas. Entonces, establece metas, diferentes metas que tienes y sueños, y realízalos. Te comienza a trabajar así poco a poco para llegar a esas metas y a esos sueños, y realízalos. Y vas a ver que es ahí que tu confianza y tu nivel de confianza va a comenzar a subir, porque ahí te vas a decir, yo soy capaz y yo puedo hacer esto. Entonces es muy importante, y también celebra tus logros. Entonces, cuando haces algo que sientes que estás muy orgulloso de ti, pues no tengas miedo de celebrar eso y de felicitarte, de decir, bravo, he reducido a hacer eso. Así que eso es muy importante. Y finalmente, otro pequeño truco que siempre doy a mis clientas, que es un truco que muchas personas, miles de mujeres han hecho, porque yo les he dicho de hacer, y que siempre a cada vez hay resultados positivos. Siempre me vienen a ver después y me dicen, esa cosa que me dijiste de hacer funciona muy bien. Es de grabar y de crear tu publicidad personal. ¿Qué es una publicidad personal? Pues, por ejemplo, si miras la televisión y tú ves una publicidad de un producto o de un servicio, siempre en esa publicidad van a estar diciendo todos los beneficios y las cualidades de ese producto. No van a estar diciendo, tiene que perder peso y tiene que eso y tiene que cambiar lo otro y eso no sirve muy bien. Entonces, solo van a estar hablando de lo bueno del producto. Solo van a estar hablando de lo increíble que es, que las razones por las cuales tienes que comprártelo, las razones por las cuales va a cambiar tu vida. Siempre están hablando de todas esas cosas. Entonces, haz lo mismo, pero una publicidad de ti.
entonces de tu propia persona. Entonces, toma como un día, por ejemplo, para escribir un pequeño script, en un papel, escribir todas las cosas. Un guión. ¿Disculpa? Eso se llama un guión. De pronto para los que no tengan presente la palabra. Perfecto. Eso no tenía ni idea que existía esa palabra. Perfecto. Entonces escribe eso sobre un papel y escribe todas las buenas cosas y las calidades que tienes. Todos tus talentos, otra vez, tus conocimientos. Yo soy una buena persona. Yo soy alguien muy generoso. Y comienza a hablar de todas las buenas cosas de tu propia persona. Como si te estuvieras vendiendo. Como si tú fueras un producto y te estuvieras vendiendo. Y después, grábala. Grábala delante de una cámara. Y a todos los días, sobre todo los días donde te vas a sentir un poco no muy motivado, donde vas a sentir que no tienes mucha confianza y te sientes un poco triste y todo, entonces toma esa publicidad y comienza a escucharla. Y lo importante va a ser de cuando la vas a grabar, claro, esa publicidad, tienes que estar bien preparado, tienes que estar bien, justamente hablar fuerte, tienes que sentirte así bien, con mucha confianza para hacerla. Y después, cuando vas a mirar esa publicidad, los días en que no vas a sentirte muy en confianza y en seguridad con ti mismo, pues vas a sentirte mucho mejor al poder escuchar esa publicidad. Así que esos son los 5 pequeños trucos que tuviera. Los voy a repetir rápido. Primera cosa, rodéate de gente positiva, muy importante. Segundo, utiliza tu cuerpo y tu fisiología para poderte sentir como si tuvieras más confianza. Tercero, es desarrolla tus talentos, muy importante, tus talentos y tus conocimientos. Cuarto, es establece metas y llega a esas metas, entonces realiza esas metas. Y finalmente, claro, graba tu publicidad personal para todas las personas que sienten que quieren tener más confianza en ellas o ellos mismos. Qué interesante. Pues gracias. Bastante interesante. Sobre todo nunca había como tenido muy presente temas tan prácticos, tan que yo pueda realizar esa parte de este momento. Y de verdad, Alexandra, no, es todo un placer tenerte acá con nosotros. Agradezco mucho. Este tema es como el más interesante, justamente por eso lo escogí, porque es el que más genera como dudas y preguntas en las personas. Y yo dije, bueno, qué mejor que traer a una experta a cada uno de los hogares de las personas que nos ven en este momento. Muchas gracias. Es un honor y un placer para mí de estar aquí contigo, Juan Sebastián. Muchas gracias. Bueno, debajo de este video voy a dejar el enlace al canal de YouTube de Alexandra. De pronto, si saben inglés o francés, pueden ver sus videos en esos dos idiomas. También hay videos en español. Les recomiendo mucho que se suscriban, que sigan a Alexandra, que empiecen a escuchar lo que ella tiene para decir. Y de verdad, si les gustó lo que escucharon hoy, pues lo que ella comparte es, mejor dicho, increíble. Si pueden comprar su libro, también todo el apoyo que puedan brindarle, porque de verdad es una persona que está ayudando a mucha gente alrededor del mundo, está ayudando a que este sea un mundo mejor, justamente logrando que cada uno se ayude a sí mismo. Es muy similar de pronto como al objetivo personal que yo me he planteado. Y bueno, nada, es justamente un placer, te agradezco mucho. De pronto luego estaré contigo nuevamente hablando sobre otros temas, lo estaremos analizando. Y desde aquí nos despedimos. Sí. Te mando un fuerte abrazo, Alexandra. Muchas gracias. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias. Chao, todo el mundo. Muchas gracias.